Actualmente, la hermosa conductora y actriz Andrea Legarreta se encuentra casada con el cantante Eric Rubin, con quien procreó dos hijas. La pareja tiene 18 años de casados y aseguran estar más unidos que nunca. Sin embargo, en esta ocasión salieron a la luz otras relaciones que Andrea Legarreta tuvo antes de Eric Rubin, y lo contó todo a Andela Micha en Saga Live, el programa de la periodista, transmitido por Facebook y YouTube. En dicha entrevista señaló que, desde muy pequeña, le gusta disfrutar de todo, y más cuando se trata del amor, pues Andrea dice ser una persona muy apasionada. Yo soy muy apasionada y claro que he tenido unos amores increíbles, pero Eric es el amor de mi vida. Sobre sus novios, le contestó al público que Andrés Bonfiglio fue su novio durante 15 minutos, cuando ambos eran parte del grupo Fresas con Crema. En dicha entrevista, reveló un secreto muy bien guardado, pues entre sus pretendientes estuvo nada más y nada menos que Luis Miguel. Andrea Legarreta contó que a ella siempre le gustó Luis Miguel. Babeaba por él, confesó. Asimismo, narró que en algunas ocasiones lograron coincidir durante eventos, incluso en alguna ocasión se encontraron en un restaurante en Acapulco, donde Luis Miguel se acercó a saludar a Andrea y a su familia, y se retiró. Inmediatamente después, envió a un joven de su equipo para invitarla a una cena en la Casa de El Sol. Él generalmente manda a un chico de su equipo como para hacer la invitación, yo creo que porque si le dices que no, le dices que no al chico y no a Luis Miguel. Al final de todo, Andrea Legarreta confesó sentirse muy arrepentida por no haber aceptado salir con Luis Miguel, pues menciona que por respeto a su novio en ese entonces no quiso ir, y después se enteró que su novio, llamado Eduardo, le puso el cuerno. ¿Habrías aceptado salir a cenar con Luis Miguel?